Bienvenidas a un videito más. Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy es día lunes. Y esta semana voy a estar trabajando lunes, martes y viernes. Así que hoy me las voy a estar llevando a hacer algunos pendientes que tengo ahorita en la mañana. Y pues dejen, pongo el día aquí en mi calendario. Aún no saben cómo amo este calendario. Me gusta bastante. Y pues vamos a ponerle. Hoy es día 11, mis chicas de noviembre y nada más lo que no me gusta es que estos cubos se traban un montón así que voy a ver cómo lo puedo solucionar hoy es día 11 de noviembre mi esposo me pidió que de favor le fuera a pagar las placas ya ven que ahorita hay que hacer ese trámite de pagar las placas y le dije que sí y este Vamos a ir a pagar las placas. Quiero ya ponerme a hacer la comida porque ya es algo tardecito. Yo entro a trabajar a las 12 por aquí. Lore me dijo: Jessy, este, ¿a cuánto te pagan? Creo la hora. No me pagan por hora, me pagan por día. Y los días lunes y viernes me dedico a. Hacer de comer a la casita donde voy. Yo le hago de comer a dos personas adultas. Y la verdad, mis chicas, dejen allá de lo que me paguen. Me gusta su compañía. Y este recuerdan que les dije que mi amiguita me había pasado su trabajo por un tiempo para irles a hacerles la limpieza pues bueno desde ahí eh, les caí muy bien y este, me pidieron de favor que les hiciera de comer entonces yo voy esos días a, a guisarles nada más lo que a ellos se les antoje yo les guiso varea eh, mi hora de salida Lore Entro a las 12, ¿por qué entras tan tarde? Porque ellos se despiertan bien tarde, no concilian el sueño en la madrugada. Entonces, hay veces que vamos mi amiga y yo y estamos tocándoles la puerta para entrar a trabajar y ellos están bien dormidos. Entonces, nos piden de favor que vayamos a esa hora. Y mi hora de salida, pues no tengo hora de salida. Hay veces que puedo salir a las 4, 4 y media. Eh, ya más tarde no, mis chicas. Entonces, creo que es está muy bien, yo no trabajo tan lejos y no descuido a mis hijos, les dejo ya la comida lista, mi hijo llega y come con mi hija o a veces hasta me esperan, depende, les digo la comida, hay veces que les guiso aquí y eh, ya nada más es llegar allá a la casa de ellos, hacerles sus tortitas de plátano con frijoles o agüita, una salsita, lo que a ellos se les antoje. Ya es el extra que yo se los hago allá en, la, en sus casas. Pero en esta ocasión pues eh, no me pidieron nada. Así que vamos a guisarles allá. Y ya pedí mi carne. Ya no tardan en traérmela. Voy a hacer un picadillo. En la mañana me tocó la leche. Y mi esposo me acompañó, no me las pude llevar porque nos llevamos al papi, a mi perro, que por aquí les voy a dejar una foto. <laughs> y es bien tremendo, y la verdad no me quise exponer con el teléfono que me fuera a caer. <laughs> O algo así que dejé el teléfono y no les grabé. Pero me tocó la leche. Fueron tres bolsas de leche. Y ahorita, si me da tiempo, vamos a pasar a Soriana también. Hoy tengo que ir a hacer muchas cosas. Pero de que me tiene que dar tiempo, me tiene que dar tiempo, mis chicas. Así que dejen, empiezo a picar la verdura para este picadillo que vamos a estar haciendo. Y sí, picadillo. A mis hijos les gusta mucho. Y pues lleva verdura y lleva carne. Y se lo comen perfectamente, entonces las voy a acomodar aquí para que me acompañen este día. Ya llegó la carne, dejen voy por ella. Ya me trajeron la carne y de una vez encargué las tortillas. Ellos, este, venden tortillas también, entonces me facilita bastante. Y que creen que la semana fui al parque y corté eh, esta sábila y me la estoy colocando en las noches en mi carita. Descansé la crema de arroz porque no la he hecho, mis chicas. Entonces. Con la sábila también me ha salido muy, muy buena. Y se las recomiendo. Este. Es más fácil. Es menos laborioso, porque sí es menos laborioso. Déjenme pongo una diadema, pen. ya porque se me viene todo el cabello para enfrente les digo que es menos laboriosa la sábila porque eh, ustedes compran una una sábila una hoja no sé cómo se le llama bueno compran una sábila y la colocan toda la noche en un vaso con agua para que salga todo 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 mis chicas el yodo entonces ya el otro día tú la puedes utilizar. Ya se me acabó el aceite que tengo aquí. Y este. Y ya vas cortando de a pedacitos lo que vas ocupando para tu rostro. Te lo aplicas. Yo no lo enjuago hasta el otro día que me lavo mi cara. Y solo la, me la lavo con jabón del Dove, del Rosita, que si encuentro una fotito por aquí se las voy a dejar. Sale muy bueno, no te reseca la piel. Y este. Usen siempre protector solar. Ahorita me puse protector solar porque yo voy a salir. Aún si no salen, cúbranse su rostro, por favor. No, no dejen que se, que se manche tanto porque de plano, que Los rayos del sol están bien fuertes. Yo me compré esta blusita en el tianguis. Miren, pero, pues sí me queda bien grande. Pero me gusta. Está cómoda, está fresca. Pero me queda grande. Déjenme pongo mi mandil porque. Si no, voy a ensuciar mi ropa. ¿Quién de ustedes ocupa mandil para guisar o para lavar trastes? Apúntense aquí. Yo tengo y a veces los tengo de adorno porque luego no los ocupo. La verdad, mi chicas, les soy bien sincera. Déjenlas acomodo un poquito más para acá. Ya le prendí aquí a la, a la lumbre. Le puse tantito, tantito, tantito aceite. Vamos a picar la verdura. En esta ocasión no le voy a colocar papas porque ayer, este domingo, les hice unos taquitos de bistec con papas fritas y pues ya comimos papa, mi chicos. Entonces, en esta ocasión no les voy a poner papas. Solo le vamos a poner chícharos y zanahoria. Y este... Hago de comer y nos vamos, mis chicas. Nos vamos porque ya es algo tarde. Dejen apuro. Ya quedó la comidita. Así que ya le vamos a pagar para irnos a trabajar. Ya vine a dejar a mi hija aquí porque ella vende los días lunes. Miren, mis chicas. Entonces yo aquí la dejo. Y yo Entonces, me voy a su camino. Hay casitas muy bonitas, casas que están construyendo. Nos vamos a ir para allá abajo, vamos a tomar la micro. Les digo que nada más es de bajarme y ya se nos pasó una micro. ¿La vieron? pero ahorita pasa otra, pasa otra y ya. Llegamos al destino de ir a trabajar. Y los días que yo trabajo, mi chicas, mi hija me ayuda bastante y yo la vengo nada más aquí a dejar los lunes y los viernes. Y este, yo ya me voy más tranquila a trabajar los días martes, ¿no? Los días martes me voy al rosario a limpiar la casa de la abuelita de mi esposo. Y nos vamos bien temprano. Entonces, allá pues sí, no. No, no puedo para regresarme temprano. Entonces, estos días así me acomodo. Y este, pues a darle mientras el sol esté así de bonito, yo voy a seguir vendiendo. Porque ya cuando empiecen los días lluviosos y así, pues no voy a poder vender, mis chicas. Tendré que ver qué vendo, qué hago para obtener otro dinerito extra. Pero pues sí, vámonos a trabajar. Miren, ya por aquí estoy en mi trabajo y de cajón hago este picadillo. Este picadillo es dulce: lleva pera, manzana, plátano, eh, nuez, almendra fileteada y ciruela pasada en caldillo de jitomate con sus hierbas finas. También voy a hacer unas calabacitas rellenas y para todos los guisados, mis chicas, yo el jitomate porque a la señora le gusta. Y también le hice un pescado a la vizcaína y una sopita de champiñones con setas. Es lo que me falta por hacer, pero ya no tengo lumbres. <laughs> ya salimos del trabajo, mis chicas. Este voy a pasar a la tienda a comprar algo que ocupo. Y este, a comer. Vamos a comer a la casa. Y después, este, vamos a ir a la Electra. Porque necesito pagar lo de las placas. Porque ya en la tarde, la verdad es que, bueno, ya vieron que no me alcanzó el día. Entonces, voy a ir a pagar lo de las placas. Este. Y luego hoy, lunes, es día de entrenar con Patricio. Y entonces, pues vamos también a ir al entrenamiento. Les digo que una ama de casa nunca, nunca, nunca termina. <laughs> Ay, mira, pues sí. Nos fue muy bien. A la señora le gustó la comida. Solo que andan un poquito tristes porque una amiguita de ella falleció y dice que. No se pudo ir a despedir de ella. Entonces andaba un poco triste la señora Rosita. Pero ahí la papachamos un ratito, mi amiga y yo. Así que ahorita les grabo en la casa. Ya terminé de comer, mis chicas. Gracias, gracias a Dios. Y ahorita me voy a estar poniendo a hacer las eh, bolis. Por acá tengo. Dos bolsas y acá tengo la otra. Ya ven que les había dicho que este en la mañana fui por leche y pues ahorita ya terminando de comer, sí o sí, me tengo que poner a hacer estas tres bolsitas de leche para mañana ir a vender. Entonces déjenme apuro, ustedes ya saben el paso, ya saben eh, la preparación, pero no las quiero aburrir tampoco. Pero así son mis días de una ama de casa, emprendedora, trabajadora. De todo, ya saben que las mamás de todo le hacemos y cuando queremos emprender, pues hay que darnos nuestro tiempo. Eh, yo le dedico máximo hora y media, dos a mi emprendimiento cuando tengo que ponerme a hacer bolis o tengo que hacer cuentas o todo eso. Entonces, ahorita eso es lo que voy a hacer terminando. Hago mi lista porque en la semana me toca ir a Tlane a comprar algunas cosas que ya se me terminaron, pero déjenme, me apuro. Estas de aquí son las únicas que tengo. Hice eh, nucita. Y de este lado tengo Nutella. Y galleta oreo. Ahorita las vamos a estar acomodando aquí en el congelador. En una ocasión les dije que lo había descongelado. Y sí, miren, está limpiecito. Yo ya no lo iba a volver a conectar. Pero los días han estado muy, muy bonitos, mis chicas. Así que decidí volver a conectarlo. Y este, volver a. A tratar de tener variedad de sabores aquí en mi casa. Así que ahorita los voy a estar acomodando. Y después, mis chicas, pues miren, ya están los trastes lavaditos. Se están escurriendo. Y me voy a poner a lavar esos tres, bueno, esos tres aleros que están en la parte de ahí arriba. Y este pajarito que ya bajé. Eh, voy a poner a prueba el desengrasante de tiendas. 3b a ver si sí, es sí, cierto que quita la grasa <laughs> porque mis chicas yo lo he ocupado en la estufa y me la ha manchado entonces yo para la estufa no lo recomiendo ahorita se los voy a estar mostrando pero antes de eso dejen acomodo las bolis que van a ir aquí este para que ya se congelen porque miren también déjenles les muestro la hora que es por fin le pusimos pilas al reloj, sí, mis chicas, ya son 20 para las 6. Pato entrena a las seis y media, no nos queremos ir a las prisas y, este, pues dejen termino las cositas y ahorita les muestro. Les digo, no me quiero ir tan tarde. Aquí las voy a acomodar, no me quiero ir tan tarde. Ay, es que el, la luz de mi lámpara las va a molestar un poquito, mis chicas, no. Creo que ya de este lado está mejor. Está mejor el asunto. Dejen acomodo, les digo, mis bolis. Que son las que ahorita hice de Nutella. De chocolate Kinder Delis también. Galleta Oreo. Y Nusita. Nusita, mis chicas. Entonces las voy a acomodar. Ay, porque así, así mis días no me alcanza para muchas cosas. Pero pues. Aparte de trabajar en, en estos trabajitos, pues tengo mi emprendimiento. Mi hija vendió muy bien, gracias a Dios. Este, vendió muy bien. Y este, ya hice también corte de caja. Yo hago diario corte de caja, mi chicas. Me autopago, ya saben que ando con lo de mis sobres. Y esta camisa me queda bien grande. Les dije en la mañana, ¿verdad? No les dije que me la encontré en el bueno, bonito y barato trae aquí para amarrarse y me gusta mucho, me gusta así, guanguita, <laughs> para sentirme más cómoda. Este, sí, eh, corté caja, compré unas lecheras en la mañana y estas las voy a estar acomodando, pero ya al ratito que llegue acomodo eso, ahorita sí, me urge, me urge, limpiar lo que les digo, los... Las cositas que tengo ahí arriba de decoración, porque ya están bien, bien sucias, así que déjenlas acomodo para que me acompañen a ver si, si funciona muy bien este líquido. En esta ocasión, voy a poner a prueba el desengrasante de la marca Wish de Tiendas 3B, me costó únicamente 20 pesos. Y vamos a estarle colocando a estos aleros. Estos yo los tengo de simple decoración, pero quiero que vean el grado de grasa que tiene, de polvo, de todo. Yo estos solamente los tengo arriba de la estufa, los tengo arriba en la campana y pues sí, están bien, bien llenos de grasa. Entonces dije, pues aquí vamos a ponerlo a prueba, a ver si sí si es cierto que funciona. Y le vamos a estar colocando aquí de este. Y los vamos a dejar reposar durante unos 10 minutos porque su color original es como este que está aquí, miren. Es muy fuerte el olor. Yo les recomiendo que si sí se pongan cubrebocas porque de plano que está muy fuerte, muy fuerte el olor. Así que lo vamos a dejar un ratito aquí que actúe. Y ahorita seguimos. Bueno, les voy a platicar de mi experiencia sobre este producto. La verdad, yo ya tiene que lo tengo y lo he ocupado muy pocas veces porque... Estuve limpiando mi estufa en una ocasión con este líquido y lo dejé aproximadamente como unos 15 minutos, lo que duré yo lavando los trastes y me manchó muchísimo la estufa, se ve salpicada y eso la verdad a mí, a mí no me gustó, no sé si es el tipo de material eh, con el que está hecho eh, mi estufa que no, pues nada más no le quedó. Pero para estas cositas de decoración sí me, me ayudó bastante a quitar la grasa. Eh, les dio brillo también. Pero para la estufa, para mis electrodomésticos, la verdad es que no, no lo recomiendo porque sí queda salpicada la estufa. Entonces, eh, ya me quiero acabar este líquido y la verdad es que yo no lo volvería a comprar. Creo que hace la misma función el vinagre con el jabón. La verdad, o hasta con cloro y bien remojadas, o hasta lavarlas con agua caliente. Pero sí, eh, para esto, sí, miren, sí le quito la grasa, se ven muy bien, pero para la estufa, no, yo no lo recomiendo. Hay tareas que voy posponiendo, mis chicas, porque no me da tiempo, pero ahorita que ya tengo este líquido aquí, pues eh, lo quería poner a prueba aquí en estos aleros. Si sí me funcionó, a lo mejor a ti sí te funciona en tu estufa. Yo te recomiendo que si lo vas a comprar, hazle la prueba en una esquinita para que no manches eh, la estufa. A mí, ¿qué quieres? ¿Eh? <laughs> Ay, ya terminé, mi chicas, ya terminé de este limpiar los aleros, como vieron quedaron muy muy bien limpiecitos y me vine a recostar tantito, estoy bien cansada, mis diez, quince minutos de descanso, <laughs> porque ahorita ya me cambio y nos vamos al entrenamiento con Pato. Entonces, pues hasta aquí voy a dejar este video, espero que te haya gustado, muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Este, espero que si tú tienes un emprendimiento te esté yendo muy bien. Mis mejores deseos y mis mejores vibras para tu emprendimiento y pues nos vemos en un próximo video. Recuerden que las quiero y los quiero muchísimo. Bye.